Me lo cambié en alguna oportunidad y nadie se acuerda de mí en ese entonces. Uy, ¿cómo te llamabas en ese entonces? No recuerdo, la verdad, si te soy sincero. Si te soy sincero, no recuerdo. Pero, o sea, te recuerdo toda la vida como Muffy. No sé cómo. O tal vez si me dices el nombre, lo recuerde. Gente, hace 6 años. 6 años. Es que no sé si es este el que les quiere enseñar. Espera, voy a cargar bien para ver cuál es el que les quiere enseñar y les comunico. Yo creo que ninguno de ustedes va a recordar estos videos porque tendrías que. O sea, muchos de ustedes. No, Fernan, sí, yo te sigo desde defendiendo mi honor. A ver. Pero yo digo la gente que realmente vio estos videos cuando los subí en su momento. O sea, en la semana que los subí. A eso me refiero. Esa gente que es desde esa parte de mi vida es. ¡Wow! Mira, vamos a ver. No, no es este. Este. Que salgas primero. Es que no sé cuál es. ¿Será este? ¿Qué pasa con mi voz? ¿Tiene algo raro? ¿Se vuelve a escuchar mal? A mí me daba hueva esa serie, dice Richie. Uf, esta serie fue la primera. Para que te hagas una idea, yo subía partidas, gameplays de Call of Duty en el 2012, hace 8 años. Bueno, hace 7 años. Y bueno, los veía 20 personas, 15 personas, 30 personas. Pero cuando empecé a subir esta serie, pasé a tener 1.000 visitas, no en 24 horas, pero cuando el video ya tenía una semana, tenía 300 visitas, 500 visitas, algunos llegaban a 1.000 visitas. Era una locura rotunda para mí. Y pues era esto. Pero yo lo que quiero que vean es cómo me ha cambiado, o sea, cómo era, mira, mira, mira. O sea, mira cómo estaba de pequeño. Fue buen video. Te reto a que quedes en primer lugar con 50 kilos a P90. Carita feliz. Pero hay más, hay más. Así que vamos a empezar. A ver, aquí se ponen al principio. Mira, solo quiero ver que me vean jugar Call of Duty. Eran las épocas en las que jugaba recio Call of Duty, pero te estoy hablando de que jugaba, podía llegar del colegio, jugar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche Call of Duty. Y como en ese entonces, o sea, no tenía la presión de subir videos porque subía videos cuando quería, como podía, porque nadie me veía prácticamente. Y jugaba eso todos los días. Llegué a ser muy, pero es que te digo, buenísimo. Mira. Principio, así que hay que tener mucho cuidado. No entres por ahí, tratar de. Ajá, first blood, first blood, first Imagina blood. Muy bien, muy bien. que eso fuera Empezamos bien. Fortnite. Aquí lo mejor es dejar que un amigo tuyo. Oh, carajo. Que un amigo tuyo entre, pero muy bien, ya vieron que. Ajá. Dos Hay que hacerlo muertos. todo uno mismo lo tiene que hacer, porque si no, tus amigos no se van a preocupar por ti, ¿no? Así que vamos a ver. Y este micrófono que están viendo acá, gente, este micrófono es el de las anécdotas. Con este micrófono, que es un micrófono de call center, llegué a 2 millones, ojo al dato, 2 millones de suscriptores con un micrófono de $6 que ni siquiera era mío, sino que se lo quitaba a mi hermano para cuando tenía que grabar. Y este es el micrófono que les digo, que cuando la primera vez que me llevaron a mí a Canadá para conocer las oficinas de la network donde estaba, bueno, con la que estaba asociado a mi cuenta de YouTube, me contaban la anécdota de que se reían en Canadá. Porque como un sujeto salido prácticamente de la nada, sin recursos, con un micrófono de $6, estaba teniendo más visitas, más suscriptores y estaba empezando a ganar más dinero que youtubers
con unos super recursos, o sea, con micrófonos aquí, con un Yeti de $150, una computadora de $3,000, que tenían todos los videojuegos. Y este zurrado prietío con $6 se estaba comiendo el mundo en ese entonces. Con un micrófono de $6, para que te hagas una idea. Y si te fijas aquí donde estoy, ves que no es la típica pared de ladrillos donde estaba en mi cuarto. Esta era la sala de la casa de mis padres, porque como en ese entonces compartía, la computadora la compartía con mi hermano mayor y con mi hermano menor. Y el PlayStation lo compartía con mi hermano mayor y mi hermano menor, y las dos cosas estaban en la sala. O sea, en el momento en que ellos no lo ocupaban, pues me armaba de valor, iba a la sala, grababa el gameplay. Me escuchaban mis hermanos hablar, a veces estaba, porque mi papá tiene un trabajo que no es de oficina, o sea, se mueve, o sea, es de ventas, mueve, va y regresa, entonces muchas veces estaba en casa, mi nana también, y me escuchaban a mí hablar y decían, este loco que está haciendo, que está de, este desgraciado cree que alguien lo va a ver jugando videojuegos, alguien lo va a ver jugando a sus jueguitos, pues sí, mira, más de 30 millones de personas lograron verme jugando los putos jueguitos, y aquí está. Y es una cosa porque al principio te da vergüenza hablar y gritar en frente de tus padres, de tu madre, o sea, no sé, es una cosa rara. Incluso tengo muchos amigos youtubers de que no se sienten a gusto si lo está escuchando el papá o la mamá o el hermano. Es como incómodo. A mí me da igual, pero con ellos. Ya si viene alguien del exterior, pues, o sea, alguien que no tenga mucha confianza, pues evidentemente quizás sí, me da nervios, pero en ese entonces es lo que había. Aquí me van a estar esperando, lo más seguro. No importa, vamos a ver, nos vamos a meter. Ahí vamos. Aquí está una. Perra desgraciada. Muy bien. ¡Oh! El sniper me tenía que ganar. Muy bien, no importa, vamos empezando 4-1. ¡No! Ah, no, si ya no se traba, ¿verdad? Oh, sorry. ¡Qué no, miedo pero... paso, gente! ¡Qué miedo paso! Cada vez que siento que se va a trabar. Pero le quiero enseñar uno donde quizás estoy más... No sé, vamos a ver este. Las intros eran épicas, me gustaban las intros. ¡Qué pedo! Ahora esto. Esto que ven acá, esta pared que ven acá, esta sí es la pared de ladrillos que conoce la mayoría de ustedes. O sea, la pared de ladrillos de mi setup antiguo, la de toda la vida. Solo que llegó un momento en que la cama la quité de aquí, la puse a un lado que no se ve acá y la computadora estaba de este lado. Y de costado se lograba ver estos ladrillos. ¡Oh, sí! Muy bien, vamos. Yo sí, fíjate que si ahorita me preguntas, no te sabría decir si esa caída la actué o si realmente me caí. No recuerdo, o sea, fue hace tanto tiempo, hace 6 años que no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me caí? O sea, ¿objetivamente piensan que realmente me caí o que lo fingí? Lo voy a volver a poner, me avisan. Oh, sí, muy bien, vamos. ¿Qué dice el chat? ¿Fingido o real? Bueno, qué tiempo. A ver. Te caíste, dice Turbinax. Se cae real, real. Lo que sabes que, o sea, en esta época habían partes, o sea, era un youtuber que me gustaba meter, o sea, yo buscaba que la gente pasara un buen rato, entonces habían cosas que sí, o sea, yo no hacía guiones, porque no hacía guiones, pero habían cosas que mi mente decía, va, esto lo voy a hacer de esta forma. Tenía un guión mental, si podemos dejarlo de esa manera, tenía un guión mental, pero no tenía un guión escrito. Entonces, muchas veces eran cosas que ya las había planeado en mi cabeza, pero esta en preciso, no sé si la había planeado. Pero creo que sí puede ser real porque me trato de agarrar a la mesa, o a lo primero trato de agarrar lo primero que encuentro enfrente, y lo primero que encuentro enfrente es la mochila. Eso es lo único que me hace pensar que sí es real, porque se ve muy natural. Muy bien, vamos. Es lo único que me hace pensar que puede ser real. Porque si me dijeran, Fernan, ¿lo actuaste? Tampoco sería algo que dijera, sí, no, no lo actué. O sea, actuaba muchas cosas. Oh, sí. Muy bien, vamos. Yo creo que es real. Yo creo que sí es real. Y aquí, claro, es actuado. Ya cuando me caigo, digo, bueno, voy a aprovechar la toma y sigo. Pero la caída creo que sí es real. Damn, boy. Bien, ahora
no vamos a dejar que esa pequeña caída nos entorpezca. Y bien, a ver qué hay en los comentarios. Y, ¡ey! Que he visto algo por aquí. Ángel Martínez. Ya, Fernan, ya, tranquilo, tranquilo. Primero la CIA y ahora sales con esto. Muy bien, ¿qué va a pensar tu audiencia, carajo? Y ahora que lo pienso, el audio se escucha algo. En el momento yo pensé que lo dejaba bien, que lo escuchaba, con, lo ponía con medio eco para que la gente le diera la impresión de que lo estaba pensando, de que no lo estaba hablando, sino que lo estaba pensando. Pero ahora que lo escucho, sí, se escucha algo cutrón, algo cutre. Que digo cutrón, cutrosísimo. Pero bien, vamos a ver y elijamos este. Gaming Deluxe ARG. Te reto a que quedes primero en contra todos. Free for all, con un lanzacohetes. La SMAW o la RPG. Oye, ¿estoy más gordito ahí? ¿Estoy más gordito? ¿Qué dicen? ¿Estoy más gordo ahí o no? Véanme bien. O sea, sexy siempre estoy igual de sexy, pero me refiero a la gordura. Quizás un poco, ¿no? Más rellenito. Yo creo que sí, porque ahorita peso... La última vez que me pesé, pesaba 143. Y lo máximo que yo he llegado a pesar son 158 libras. O sea que he bajado como 12 libras, porque sí, o sea, yo le digo que yo, mi cuerpo, lo estoy llevando. Algún día me voy a morir por no cuidar mi cuerpo y voy a decir, ¿sabes qué? Te lo buscaste. Ojo. Aquí no había llevado brackets. Okay, ven que aquí no tengo brackets y no había llevado brackets, de hecho. Me los puse los brackets creo que a final del 2014 y los llevé hasta el 2016, 2 años. Creo. ¿Cómo están, gente? ¡Mira esa cosita! ¡Mira esa cosita! De YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y yo sé, tenía tiempo de no subir un video, pero es que estaba ocupado con otras cosas que más adelante les voy a mencionar. Claro, si les interesa, ¿no? Pero bien, quiero que vean mi clase porque el usuario me dijo que podía ocupar el escudo. Ahí está, tengo escudo. Mi clase se llama Pene y Escroto, valga la redundancia, no importa. Hay cosas que nunca cambian, chicos. Hay cosas que nunca cambian, ¿qué les puedo decir? Y la RPG, y ahí pueden ver, si quieren le ponen pausa, pero a ver, tengo que empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, eso hago en mis ratos libres, cuando no tengo nada que hacer le pongo nombres de partes sexuales a mis clases. A y créeme, te hablo 6 años en el futuro, bueno, creo que quiero ver de qué año es este video. Bueno, 2013, 28 de abril del 2013. Que ver, 14, 15, 16, 17, 18, 6 años. Amigo, 6 años en el futuro te voy a decir que vas a seguir hablando de penes y escroto. Ya pasó, ya pasó. Yo sé que no, yo sé que pensaste que ibas a madurar. Siento tenerte malas noticias. Sigue siendo el mismo desgraciado, compañero. A ver, vamos. ¡Qué sad! Bien, es que le voy a decir el problema de andar con estas RPG. A ver, le voy a... O sea, creo que el reto era... Ya se me olvidó el reto, pero creo que el reto era jugar simplemente con bazooka. No sé cuántas kills tenía que hacer. Sí, el problema, pero quiero matar a alguien primero. A ver. ¡No me mates! ¡Ah! ¡Nice! Buena kill. Me asusté. A ver, a ver. A ver, vamos. Muy bien, a ver si no me matan mientras les explico los que les voy a explicar. Cuando me maten me salgo. El problema es que cuando mato a alguien con la RPG... Ahí está, explota, pero explota todo. A ver... Dale, 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 morena, dale. A ver. Uy, sí. ¿Qué? Es raro, no sé cómo explicarles la sensación que siento, es raro. Siempre verme a mí es raro. Ya les digo que muchas veces me siento, ahorita mismo que lo estoy compartiendo con ustedes, pero ustedes ya saben quién soy y cómo soy, o sea, cómo eran los videos, entonces no es muy cringe. Pero, ¿vieras tú? Cuando me estaba empezando a ser popular, o sea... Y iba a las fiestas de vez en cuando, porque muchas veces no iba a las fiestas porque me quedaba editando.